Greetings, I'm Ron Gregg, director of the MA program in Film and Media Studies at Columbia University School of the Arts. I want to welcome you to this conversation between photographer, musician, and filmmaker Herberto Gualinga and curator and scholar Amaya Cordova about the film Helena of Sarayuca. In fact, the music that we have been listening to during the opening slides is by Herberto. And he graciously offered his music and allowed us to play it. My thanks to him. I want to begin this event with a land acknowledgement for Manhattan. Columbia University School of the Arts recognizes Manhattan as part of the ancestral and traditional homeland of the Lenni Lenape and Wappinger people. By acknowledging legacies of displacement, migration, and settlement, we are taking a small first step toward the long and overdue process of healing and repair. This is the fifth collaboration between the School of the Arts and the Mother Tongue Film Festival at the Smithsonian Institution. We have shown films by Indigenous filmmakers and collectives from Brazil, Colombia, Canada, Mexico, and now Ecuador. We are pleased to have been able to present this sneak peek of the film, as it will be having its official premiere at the Environmental Film Festival later this month. Saludos. Soy Ron Reck, director del programa de maestría en estudios de cine y medios de la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia. Quiero darles la bienvenida a esta conversación entre el fotógrafo, músico y cineasta Heriberto Gualinga y la curadora y erudita Amalia Córdova sobre la película Helena de Sarayuca. De hecho, la música que hemos estado escuchando durante las primeras diapositivas es de Heriberto. Él gentilmente ofreció su música y nos permitió tocarla. Mi agradecimiento a él. Quiero comenzar este evento con un reconocimiento del territorio de Manhattan. La Escuela de Artes de la Universidad de Columbia reconoce a Manhattan como parte de la patria ancestral y tradicional de los pueblos Lenni Lenape y Wappinger. Al reconocer los legados del desplazamiento, la migración y el asentamiento, estamos dando un pequeño primer paso hacia el largo y atrasado proceso de sanación y de reparación. Esta es la quinta colaboración entre la Escuela de Artes y el Festival de Cine en Lengua Materna o Mother Tongue Film Festival del Instituto Smithsonian. Hemos mostrado películas de cineastas y colectivos indígenas de Brasil, Colombia, Canadá, México y ahora Ecuador. Nos complace haber podido presentar este adelanto de la película, ya que tendrá su estreno oficial en el Festival de Cine Ambiental a fines de este mes. I hope that you've had a chance to watch Gualinga's very moving poetic documentary, Helena of Sarayuca. As the film begins, Gualinga places the viewer in the Ecuadorian Amazon and its thriving rainforest, offering a beautiful visual of plant life, insects, the river, and other elements of the rainforest. The film then gives us permission to assemble with the Quechua people through the questions and observations of 17-year-old climate activist Helena. The elders that sit with Helena patiently introduce us to the vibrant life of the rainforest, river culture, and their village, including the gathering of the Quechua community at a yearly festival featuring costumes, drumming, dancing, and pageantry that they have passed on from year to year. The film soundtrack participates in introducing this vibrant culture generously, allowing us to hear indigenous music and song, much like Heriberto's music that we heard before my introduction. The Quechua people then speak to the desire to maintain their culture and to protect the rainforest, particularly from extractive industries which poison the land, the water, and the people. With the community's blessing, Helena takes their message to the global community, educating and protesting with other indigenous groups about the importance of protecting the rainforest and the impact of climate change on indigenous peoples. Near the end of the documentary, Gualinga shows the impact of climate change through images of the devastating flooding of Sarayuca, which severely damaged the beauty of the forest and village that we were introduced to at the beginning of his film. Gualinga leaves us with the need to act, that there is no time left. We must address climate change now. Our sincere thanks to Gualinga for allowing us to screen this important film. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver el conmovedor y poético documental de Gualinga, Helena de Sarayuca. Al comienzo de la película, Gualinga sitúa al espectador en la Amazonía ecuatoriana y en su próspera selva tropical, ofreciendo una bella imagen de la vida vegetal, los insectos, el río y otros elementos de la selva tropical.
Luego, la película nos da permiso para reunirnos con el pueblo quechua a través de las preguntas y observaciones de Elena, una activista climática de 17 años. Los mayores que se sientan con Elena nos presentan pacientemente la vida vibrante de la selva tropical, la cultura del río y su pueblo, incluyendo la reunión de la comunidad quechua en un festival anual, con disfraces, tambores, bailes y pompa que se han transmitido de generación en generación, año tras año. La banda sonora de la película participa en la introducción de esta vibrante cultura, permitiéndonos generosamente escuchar música y canciones indígenas, muy parecidas a la música de Heriberto que escuchamos antes de mi presentación. El pueblo quechua habla entonces del deseo de mantener su cultura y proteger la selva tropical, en particular de las industrias extractivas que envenenan a la tierra, el agua y la gente. Con la bendición de la comunidad, Elena lleva su mensaje a la comunidad global, educando y protestando con otros grupos indígenas sobre la importancia de proteger la selva tropical y el impacto del cambio climático en los pueblos indígenas. Cerca del final del documental, Gualinga muestra el impacto del cambio climático a través de imágenes de la devastadora inundación de Sarayacu, que dañó severamente la belleza del bosque y del pueblo que nos presentaron al comienzo de la película. Gualinga nos deja con la necesidad de actuar, ya que no queda tiempo. Debemos abordar el cambio climático ya. Nuestro más sincero agradecimiento a Heriberto por permitirnos proyectar esta importante película. Before moving on to the conversation, I would like to thank Carol Becker, Dean of Columbia University School of the Arts, and Gavin Browning, Director of Public Programs and Engagement at Columbia University School of the Arts. In addition, a huge thank you to Amalia Cordova, Cecilia Hall, and Claudia Forando at the Mother Tongue Film Festival at the Smithsonian Institution. Also, we deeply appreciate the support from the Center for the Study of Social Difference, the Institute of Latin American Studies, the MA in Film and Media Studies, and the Working Group on Environmental Justice, Belief Systems, and Aesthetic Experiences in Latin America and the Caribbean. My bios here of the people who will be in the conversation and translating: Heriberto Gualinga is a Quechua photographer, musician, and filmmaker from Sarayacu, a community located on the Boba Naza River in the Ecuadorian Amazonian region. He has a degree in cinema from the University of the Arts of Guayaquil. He has directed several award-winning short films. His most recent documentary short, The Return, won in the category of Theme Sensitive Award at the 14th Annual Imagine Science Film Festival. Helena of Sarayacu is his first feature film. Amalia Cordova is a supervisory museum curator in world cultures at the Smithsonian Institution Center for Folklore and Cultural Heritage, where she co-directs the Smithsonian Mother Tongue Film Festival. She was a Latin American specialist for the Film Plus Video Center of the Smithsonian's National Museum of the American Indian and taught at New York University's Gallatin School of Individualized Study. She has a PhD in Cinema Studies and an MA in Performance Studies from NYU. She is from Santiago, Chile. And our translator, Maria Angelica Ramirez, is a queer Spanish-English-Spanish interpreter and language justice practitioner. The acknowledgement of Spanish as a colonizing language and our inherent right to bend its gendered rules as a form of resistance is fundamental in her work and her life. And she will translate before we turn this event over to Amalia. Thank you. Una corrección de pronunciación de la intérprete es quichua, no quechua. Gracias. Antes de pasar a la conversación, me gustaría agradecer a Carol Becker, decana de la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia, y Gavin Browning, director de Programas Públicos y Compromiso de la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia. Además, un gran agradecimiento a Amalia Córdoba, Cecilia Hale y Claudia Foronda en el Festival de Cine de Lengua Materna o Mother Tongue Film Festival en el Instituto Smithsonian. Asimismo, agradecemos profundamente el apoyo del Centro para los Estudios de la Diferencia Social, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, la Maestría en Estudios de Cine y Medios y el Grupo de Trabajo sobre la Justicia Ambiental, Sistemas de Creencias y Experiencias Estéticas en América Latina y el Caribe. Estas son las biografías. Heriberto Gualinga es un fotógrafo, músico y cineasta quichua de Sarayacu,
una comunidad ubicada en el río Bobonasa, en la Amazonía ecuatoriana. Es licenciado en cine por la Universidad de las Artes de Guayaquil. Ha dirigido varios cortometrajes premiados. Su cortometraje documental más reciente, The Return, o El Regreso, del 2021, ganó en la categoría del premio Theme Sensible Award en el 14, en el 14º Festival Anual de Cine Imagine Science. Elena de Sarayacu es su primer largometraje. Amalia Córdoba es la curadora supervisora del Museo en Culturas del Mundo en el Centro para la Vida Folclórica y el Patrimonio Cultural del Instituto Smithsonian, donde codirige el Festival de Cine en Lengua Materna o Mother Tongue Film Festival del Smithsonian. Fue especialista en América Latina para el Centro de Cine y Video del Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian y enseñó en la Escuela de Estudios Individualizados Gallatin en la Universidad de Nueva York. Ella tiene un doctorado en estudios cinematográficos y una maestría en estudios de actuación de la Universidad de Nueva York. Ella es de Santiago, Chile. Y también nos acompaña María Angélica, quien estará realizando interpretación consecutiva en español y en inglés. María Angélica es una intérprete queer de español, inglés y español y practicante de justicia lingüística. El reconocimiento del español como lengua colonizadora y nuestro derecho inherente a torcer sus reglas de género como forma de resistencia es fundamental en su obra, en su trabajo y en su vida. Bienvenida, María Angélica. Muchas gracias. Thank you, Ron. Thank you, María Angélica. Mari, pu lamien pu con puche. I'm Amalia Córdoba. I'm a curator at the Smithsonian Institution, and I would respectfully want to recognize that I'm here on the traditional territory of the Piscataway Nation, whose relationship to the lands west of the Chesapeake Bay continues thriving until today. On behalf of the Mother Tongue Film Festival team, we're pleased to be collaborating again with Columbia University. And I would also like to thank Carol Becker, Gavin Browning, and the Columbia University School of the Arts team, who has helped present this event. Mari, muchas gracias, Ron. María Angélica, bienvenido, Heriberto. Mi nombre es Amalia Córdoba, soy curadora de la institución Smithsonian y quisiera reconocer primeramente que estoy conectándome desde el territorio tradicional de la nación Piscataway, cuya relación con las tierras al oeste del río Chesapeake continúan vivas hasta el día de hoy. De parte del equipo del Festival de Cine de la Lengua Materna, nos complace estar colaborando otra vez con la Universidad de Columbia. Y quisiera reconocer también y agradecer a Carol Becker, Gavin Browning y a todo el equipo de la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia que nos ha ayudado a organizar este evento. Tonight we have the great honor and pleasure of hosting Heriberto Walinga, a filmmaker from Sarayaku, a territory where he's already shot many films to share with the world. Hoy tenemos el honor y el placer de estar acompañados de Heriberto Walinga, cineasta de Sarayaku, con quien donde él ya ha grabado muchísimas películas para compartir con el mundo. Heriberto, good evening. Thank you for accepting this invitation. We're so pleased to have a sneak peek of your film, Elena Sarayaku Manta. We invite you to greet those who are with us tonight. Heriberto, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nos da mucho gusto poder compartir este anticipo de tu primer largometraje, Elena Sarayaku Manta. Y te invitamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche. Buenas noches, muchas gracias con todos. Justamente estoy en la ciudad de Puyo, que está a 80 kilómetros en línea recta de mi pueblo. Salí por seguridad para que la transmisión no me falle. Tenemos comunicación en la comunidad, pero es satelital y por el clima, por el viento, por la lluvia, puede fallar. Entonces, un gusto estar con ustedes en este conversatorio y poder contestar preguntas, conocer gente y muy agradecido de que mi película sea tomada en cuenta en este prestigioso institución. Thank you, everyone. Good evening. I am actually currently in the city of Puyo, which is 80 kilometers from my home. I actually left in order to have better signal. We do have communication within the community, but it is satellite. So just to be sure, because of the weather, rain, storms, it may fail.
So it is a pleasure to be here with you, having this conversation here to answer questions and meet new people. And I am grateful for having my film be recognized in this by this prestigious institution. Thank you, Heriberto. You've brought us two impressive portraits with your film, a really rich portrait of Sarayaku, which you have been building throughout all your filmography, and the portrait of Elena, a young woman from the community who grew up in distant lands in Northern Europe. For the public that didn't know Sarayaku before seeing your film, Elena of Sarayaku, you've taken care to introduce elements of daily life, such as scenes of the jungle and the music, as well as community life, such as the Oya Antsa Raimi festivity. I have a question for you. How do you make the leap from regularly producing shorter works such as Sachata, Sipi Manik, Los Descendientes del Jaguar, and Tiam el Retorno, which focus deeply on stories of collective processes and that have had excellent reception, winning awards at festivals, to tell a story more focused on one single character, a young woman who's not always living there but has important ties to the community? And I'm going to translate the question into Spanish. Muchísimas gracias, Heriberto. Nos has traído dos impresionantes retratos con tu película, un rico retrato de Sarayaku, que vienes construyendo a través de toda tu filmografía, y el retrato de Elena, una joven de la comunidad que creció en tierras lejanas, en el norte de Europa. Para el público que no conocía Sarayaku, has tomado cuidado en introducir elementos de la vida diaria, así como escenas de la selva y la música, y la vida en comunidad, como es la fiesta Uyanza Raimi. ¿Cómo das el salto de producir un gran número de obras más cortas, como Sachata, Sipi Manik, Los Descendientes del Jaguar y Tiam, que son historias de procesos muy colectivos y que han tenido excelente circulación y que son premiadas en festivales internacionales, a contar una historia más centrada en un solo personaje, una joven, que no está siempre en la comunidad, pero que es una parte importante de ella? Sí, yo los problemas de Sarayaku, la lucha de Sarayaku, lo he convertido en arte para que otros pueblos y otros continentes lo puedan conocer y podamos sumar fuerzas. En esta ocasión quería contar sobre la selva viviente y buscábamos una historia de cómo contar. Y Elena es mi sobrina, es la hija de mi hermana mayor, Noemí. Ella estaba en viaje justo para también conversar con los líderes, con los ancianos, sobre qué es Causaxacha, qué es selva viviente. Yo dije, aquí está nuestro guión y le vamos a seguir. Y el guión fue dándose. Los mayores nos encomendaron encomendaron a Elena que lleve la voz a otros espacios y nosotros seguimos filmando y así es como fue tomando cuerpo la película hasta ahí. Yes, so I decided to turn the issues and the struggles of Sarayaku into art so that other peoples from other continents could see it and we could unite and fight together. So I wanted to tell the story of the living jungle. And actually Elena, who is my niece, she is my oldest sister's daughter, Noemi. She was having a conversation with the leaders, the elders of the community about the living jungles. And that's how it started. The elders recommended that Elena takes the voice to other spaces. We continued filming and I said, this is it. And that's how it started to take shape. So the film follows Helena's journey and her conversation with these elders from the community who ask her to bring forth this message to the world, this critical notion of Causaxacha or the living forest. Sarayaku has already offered the world an exemplary example of struggle in the fight for indigenous sovereignty, taking their case all the way up to the Inter-American Human Rights Court.
The philosophy of Cossack Sacha goes beyond that territorial defense of a specific territory like Sarayaku and proposes this radical shift in the way we look at the world. Can you tell us a little bit about how this paradigm shift is being received at national and international levels? La película sigue el viaje de Elena y sus conversaciones precisamente con los mayores de la comunidad que le piden que lleve este mensaje al mundo, ¿no? La idea crítica del Cossack Sacha o selva viviente. Sarayaku ya le ha ofrecido al mundo una lección ejemplar en la lucha por la soberanía indígena, por sus derechos, ganando su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta filosofía, el Cossack Sacha, va más allá de la defensa concreta de Sarayaku y propone este cambio radical en la forma de ver el mundo. ¿Puedes contarnos cómo está siendo recibido esta propuesta de un cambio de paradigma a nivel nacional y también a nivel internacional? Sí, yo en la película de Elena, siempre el Cossack Sacha, la selva viviente, está ligado con la vida misma, con la vida cotidiana. Es por eso que hemos decidido incluir las imágenes de la fiesta, de la vida cotidiana, de los ríos, pero siempre nos han dicho a nosotros, nuestros padres, nuestros mayores, que la selva es vivo y eso hay que respetar. Y partiendo de ahí, nosotros hemos propuesto al mundo que una propuesta que puede frenar el cambio climático, que puede que el mundo respete mucho más a la selva, puede ser que la propuesta selva viviente llegue a muchos corazones, de que un árbol es vivo, de que una piedra es viva, de que los ríos son vivos, de que las lagunas tienen dueños. Todo está interconectado y eso no se puede destruir. Aquí puse el enlace en el chat a la gente que quiera saber más sobre la propuesta. Hay una página dedicada, ¿verdad? So I've put a link in the chat to learn more about the Cossack Sacha proposal in the chat for everyone. Yes. So in Elena's film, I talk about the living jungle and thinking about the fact that it is linked to everyday life. So that's why I decided to include images of the party, of the jungle, of the day to day, because our elders have always taught us that the jungle is a living being and we need to respect that. So I propose to the world, and I think that this proposal could stop global warming, to see the jungle as a living being and to respect it, to respect the trees, the rivers, to recognize that they're living, that the lagoons have owners, and all of this is interlinked and it cannot be destroyed. Continúo hablando un poco más sobre la conexión, la selva viviente. Sarayaku quiere que llegue a muchos pueblos más este concepto y que se entienda. Y yo, como vivo en Sarayaku, eso lo plasmo en un video, una forma de asimilar, digamos, a través de la vista, de los colores, de la música. Es por eso que he decidido hacer la película de Elena, pero en realidad es la vida misma, el Cossack Sacha, que estamos proponiendo que la naturaleza es viva y que eso todo el mundo tiene que defender. Es por eso que he propuesto este largometraje. Yes. So thinking about the connection with the living jungle, I present this concept of Sarayaku, and I wanted to reach many more peoples. And so I decided to put it, to reflect its life through video, through images, through colors, through music. I decided to make Elena's film to make it known that nature is alive, that everyone must respect it and defend it. And that is how I came about creating this film. My proposal is to create this film. Y de hecho es mi primer largometraje.
he tratado de ser muy riguroso con el sonido, con las imágenes, con los drones. También es una de nuestras primeras películas que utilizamos imágenes aéreas. Y tratamos cada día de actualizarnos y estar a la par con la problemática del cambio climático para que esta película también sea como educativo para el mundo, para todos. Que sea como una reflexión y que sea un aporte, no solo qué belleza todo, sino también un cambio en el corazón. Entonces, es por eso que desde muy joven me dediqué a hacer documentales. Y lo hago desde mi pueblo. Historias de mi pueblo. Yes. So this is my first long film. And I have been very rigorous with the sound, with the images, with the drones. This is actually the first film in which we use aerial images. So we try to stay up to date every day, up to date with the issues of climate change, so that it may also be an educational film for the whole world. And not only that it is liked by everyone, but rather that it creates reflection and a change of heart. That is why from a very young age, I decided to do documentaries and I do it from my homeland, stories from my homeland. Pues lo has hecho en forma muy efectiva, Heriberto, en esta película. Voy a pasar al inglés, luego te hago otra preguntita. So you've done so really effectively in this film, Heriberto, and in the whole corpus of the work, for me, it was a very natural progression. You've began making films in your village 20 years ago in 2002, and now you have your own production company, Selvas Producciones. You also completed your studies in filmmaking at the university. I see a strong continuity in the development of your own cinematic style and language. Continuing on this vein, what are the aspects that you were able to expand upon by making a feature film with this evolving technology and perhaps a little bit more creative freedom? Do you also train people? Your crew is all local, right? So I wanted to note that for our audience that the main crew and talent is all local. Just like the music, it's all an in-house production. Comenzaste a hacer cine en tu pueblo hace 20 años, ¿verdad? En el 2002. Y tienes tu productora, Selvas Producciones. Y ahora completaste estudios de cine en la universidad. Viendo tu filmografía, yo veo una fuerte continuidad en el desarrollo de tu estilo y lenguaje cinematográfico también. ¿Cuáles dirías tú que son los aspectos que pudiste ampliar al hacer este largometraje con tecnología que va evolucionando, como mencionabas, los drones, y quizás con más libertad creativa, más tiempo? Quería saber también si te involucras y haces talleres y capacitación en tu comunidad. Y para el público, noto que el equipo... La base de la producción es local y que la música también es una producción de Sarayaco. O sea, ustedes están trabajando con gente ahí mismo en tu pueblo. Sí, yo cuando empecé empecé en los finales de los 90, pero mi primera película la propuse en el 2002. Lo hice con una cámara muy básica que funcionaba con pilas 2A, con baterías 2A. Y bueno, esa película giró el mundo, pero de ahí acá he tratado de trabajar más en el sonido, he tratado de trabajar en el color, he tratado de, bueno, con todos los pasos que debería ser un documental cuando hay las posibilidades. Antes no tenía las posibilidades, lo hice a mi manera, con lo que uno se tiene en la mano, pero conforme va avanzando la tecnología, hay más facilidades de mostrar un documental con calidad y contenido. Entonces, la película está colorizada, está masterizada, tiene una banda sonora, todo eso. Y también, como dije, usamos los drones. Y bueno, ahorita mismo estamos conectados de diferentes países y eso creo que es un avance importante para que nuestro mensaje
siga fluyendo. Yes, so I started actually towards the end of the 90s. My first film I did in 2002, and it was very basic. I actually made it with a very basic camera running on AA batteries. And that film went around the world. And since then, I've tried to work more on the sound, the color, on all the steps that are needed to make a documentary when it is possible. Before, I didn't have the same possibility, so I just did things my way with what I had at hand. But I have worked with improving the quality through technology and the content. Nowadays, it is mastered. It is in full color. We have a full band. And like I said before, now working with drones. And now it is connected. We are connected with other countries, which is important so that the message can continue flowing. De hecho, mi camarógrafo es un joven de Sarayaku, también es mi piloto de drone. Somos todo el equipo de producción somos de Sarayaku. Hay algunos jóvenes que quieren aprender en acción, digamos. Una vez que estoy rodando, intentan ayudarme con el sonido, con la cámara y vamos explicando. Y también he dado talleres todo el tiempo de cómo hacer documentales, de manejo de cámara, de edición, de fotografía y todo eso. La edición lo hemos hecho en Quito, en la capital de Ecuador. And in fact, my cameraman is a young man from Sarayaku, and he's also my drone pilot. And the whole production team is from Sarayaku. And some of them have just wanted to jump on board and learn in the middle of the action about sound, about different aspects. And also I do workshops on how to do a documentary, how to work on a camera, photography, and the editing we did in Quito, which is Ecuador's capital city. Well, I can imagine that the public is wondering how the village is doing today. We know that you've been through really difficult times, including the loss of an important family member and the destruction of a lot of homes. How is Sarayaku coming together today? Pues, me imagino que el público se está preguntando cómo siguen ahorita en tu pueblo luego de ver estas imágenes muy poderosas de la inundación, cómo afectó también la pandemia. Y que han pasado momentos difíciles también, incluyendo la pérdida de familiares, la destrucción de viviendas. ¿Cómo se está levantando Sarayaku hoy? ¿Cómo están hoy día? Sarayaku es fuerte. Siempre ha sido un pueblo guerrero, como otros pueblos, me imagino. Y sí, a nosotros en 18 de marzo, del 2020 hubo una inundación, nunca habíamos visto ni nos habían contado. Inundó casas, inundó barrios enteros, se llevó chacras. Chacras son los cultivos en donde están la yuca y el plátano. Se llevó todos los animales que estaban alrededor del río. Todos los que vivimos cerca del río nos quedamos sin nada, incluido yo. Trabajamos intensamente. Ahí es donde esa parte no he contado en la película, pero ahí es donde se ve a Elena. En 3 días, ellos lanzaron un crowdfunding y en 3 días la ayuda ya estaba en Sarayaku y para otros pueblos vecinos. Mientras que el estado de Ecuador se demoró un mes para llegar a mi pueblo, nuestros embajadores, Elena, Nina y otros que tiene Sarayaku, ya estaban con la ayuda. Entonces, ahí siempre están atentos,
siempre están atentos de lo que pasa en su pueblo, estén donde estén. Es por eso que son dignos de este, es digno de este documental, Elena, porque se ha movido mucho a pesar de su edad. So Sarayaku is very strong. It is has always been a warrior town, like many others, I imagine. So on March 17th of 2020, there was a flooding like we had never seen before, like we had never heard before. It dragged houses, it dragged the chacras, which are the yuca and plantain fields. It dragged all the animals. Everyone who was nearby the river was left with nothing, myself included. But we worked intensely. And I actually haven't told this part in the film, but that is when you see Elena. In 3 days, she set up a crowdfunding. No, she set up a crowdfunding. And in 3 days, we had the resources that we needed in Sarayaku. The state, the Ecuador, government, it took them 1 month to get to my town. Yet Elena, it was there immediately, ready to help. And they've her and others have always been on the lookout, always seeing what is happening in their town, no matter what. And that is why Elena deserves this film, because she moved a lot despite her age. Yo dije, tengo que documentar esto, aunque mis familiares me estaban hablando porque también tenía que salvar cosas. Pero logré documentar un poco con la cámara, con el dron de la inundación. Y trabajamos mucho en ayudarnos con los familiares. El apoyo entre amigos y familiares fue muy grande en Sarayaku. Y botar toda esa tierra, el lodo, la arena, y saber que no tenemos nada en la chacra, en nuestros cultivos, fue duro. Pero logramos levantarnos, logramos levantar casas y todo lo que estaba a nuestro alcance. Pero después de menos de un mes, no, llegó el COVID. Después de la inundación, llegó el COVID. Y nos quedamos aislados del mundo. Y ahí otra vez se accionaron los amigos, estaba Elena con aliados estratégicos, organizaciones, moviéndose otra vez con medicinas básicas. Todo porque era doble desgracia, doble emergencia. Ni siquiera era el COVID. Ahora ya no teníamos alimentación. Teníamos que reparar nuestras casas, pero también a la par teníamos que caer infectados con el COVID. So this part, I wanted to document more, but I had to work with my family to salvage things, to support with the recovery. And, you know, that's how we did. We tried to document everything with a camera, with the drones, you know, everything with the flooding. We worked and helped each other among family and friends. And the help is huge in Sarayaku. And so we had to get rid of all the dirt, of all the debris, knowing that we didn't have anything left, that the chacras or the places where we planted were gone. Was hard, so we had to rebuild everything that we could. And then less than 1 month later, COVID came. So then once again, we were isolated from the world. And again, family, friends got activated to help. Elena supported with strategic allies, with organizations, and they came with basic medication and with supplies and support. So it was a double emergency in knowing that we didn't have food or a home. And then we had to deal with COVID on top of it.
Combatimos el COVID con parte de las medicinas que nos apoyaron y mayormente con plantas medicinales. Logramos salir, logramos levantar casas y estamos aquí. Creo que el ambiente abierto, sin paredes, un oxígeno puro, sin contaminación, una alimentación de la cacería que hacemos, que es sin químicos, nos ayudó mucho a enfrentar rápido el COVID, a salir, a levantarnos, no estar caídos. Y logramos salir y en mi pueblo, como en otros pueblos indígenas, nadie usa mascarilla desde hace tiempo. Casi nunca usaron la mascarilla. Conozco pueblos que están más adentro de Sarayaco, que se contaminaron toditos, pueblos pequeños, y ellos nunca utilizaron una sola pastilla para poder curarse. Ellos se curaron solo con plantas medicinales. ¿Qué hubiera sido si no hubiéramos defendido la selva? No hubiéramos tenido una planta para curarnos de estas enfermedades extrañas que vienen por nuestros pueblos. Y que vienen de afuera, no son creados ahí. Sí. So we fought COVID with the basic medications that were supplied and also with medicinal plants. And we were able to come out. We were able to rebuild houses. And I think that the open space, the fact that there were no walls, pure oxygen, the food that we eat, which has no chemicals and comes from our hunting, really helped us a lot to face COVID. And we were able to come out. My people, such as other indigenous peoples, we don't wear masks. And I know a lot of them who don't wear any masks. We don't wear any masks in Sarayaco. And actually, I know folks from other towns, all of them became infected with COVID. And they did not take a single pill. They cured themselves through medicinal plants. And if you can imagine, what would it be like if we hadn't defended the jungle? We wouldn't have a single medicinal plant to heal ourselves from these strange illnesses that come for our people. Algunas familias también se adentraron más a la selva. Se alejaron de la comunidad y se quedaron ahí por un buen tiempo hasta que se calmen todas las noticias de esta enfermedad. Entonces era como volver a la historia de antes, que se escapaban de los militares, de los misioneros y, por supuesto, de las enfermedades extrañas que cada vez se acercaban. Eso volvió a ocurrir en los pueblos indígenas. And I also know families who actually went deeper into the jungle and they distanced themselves from the communities, waiting for the news to get better, for things to get calmer regarding the illness. And it's like going back in history, right? People fleeing from the military, from the missionaries, from these strange illnesses, again, that come for the indigenous peoples. Ahora estamos bien. Se han reconstruido las casas, han vuelto a crecer los alimentos. Todo ha vuelto a la normalidad en estos días y siempre estamos pendientes de lo que pasa en el mundo. Nunca estamos dormidos. Siempre estamos escuchando en las noticias qué está pasando en el mundo para estar actualizados. And now we are well. We were able to rebuild homes. The food is growing again and everything is back to normal. But we are always on the lookout, seeing what's going on in the world. We are never asleep, and we always keep up to date with what is happening in the world. Pero el puente principal que cruza por, que conecta a Sarayaco,
sigue bajo arena. No está los gobiernos, por más que hemos insistido, no se han interesado en construir un puente en Sarayaku, y eso afecta mucho a los estudiantes que por ahí cruzan todos los días, cruzan 360 estudiantes de cada lado, y también más 50 familias, 50 personas que cruzan por el puente, pueden ser 400 personas diarias que pueden estar cruzando el puente, que ahora están utilizando las canoas, que es un poco peligroso cuando el río crece. But the main bridge that connects Sarayaku is still under sand. And the government, even though we have insisted, has no interest in rebuilding the bridge. And in this bridge, around 360 students cross every day from each side. And about other 50 people use this bridge. So around 400 people use this bridge every day, daily, but now they can, so they use canoes, and that can be a little dangerous when the river grows. Pues en Tiam, tú hablas de la familia que se va para escapar la pandemia. Voy a mencionar un poco sobre eso. So there is a short film that Heriberto released last year called Tiam, The Return, which is about the case of a family that leaves the village to go into virgin forest to reestablish themselves and escape the contamination and the pandemic. And I also want to clarify, you know, that it's not really a choice to not use masks. It's the non-assistance on behalf of the state. It's the neglect, and that the turn towards traditional medicine is the only option possible in that moment. And it also taps into the historical memory of that can bring a lot of trauma too, of past contaminations from outside communities or people who come to the village who unwittingly bring these diseases. So there is already a kind of strategy of survival, of response and defense built in to the reality of the folks there. Lo que comentaba también es que la elección de no usar las mascarillas o no tomar otros remedios viene en parte también porque no llegan, ¿verdad? Por un, como comentabas tú, un atraso del Estado. No es una opción política, es una realidad, una respuesta que es también gatillada por el abandono del Estado, y que también existe la memoria histórica de otras contaminaciones, de otras enfermedades que han llegado de afuera y intencionalmente o no intencionalmente, que han tenido que responder. Entonces es también, como tú decías, es parte de esa lucha continua y de encontrar la forma de responder y sobrevivir, que es algo que lleva dentro también el espíritu, ¿no?, de tu pueblo. Hay aquí también un par de preguntas, pero quería primero dar la oportunidad también de hablar de Elena, ¿no? Que tú dices que ella es esta embajadora, ella habla varios idiomas, ha vivido en otros países, pero se ha tomado esa responsabilidad, ¿no?, de usar esas conexiones como puente, y ciertamente tus películas también actúan como embajadores. ¿Y qué sabríamos si no fuera por las películas también? Porque tal como no hay cobertura material del Estado, tampoco es que los medios se preocupen de documentar lo que pasa en las comunidades, ¿verdad? Entonces haces una doble labor de construir películas que, si son de la comunidad, también sabes que esas van a viajar muy lejos, ¿no? Entonces, si me puedes contar un poco de la situación de Elena, que se quedó atrapada y en qué está hoy día. Me voy a traducir la pregunta para que María Elena, María Angélica no lo tenga que hacer. So there is this story of like the survivance and historical memory of surviving these other contaminations that come from outside. And there are
other ways in which, you know, Elena is an ambassador of the culture and helps secure and has these linkages to the outside world. But Heriberto's films are also doing the work of giving coverage in situations where the state is not covering what's happening in these remote Amazonian communities and is not giving them the help. So Heriberto's films give us a very vibrant experience of the richness there, the life there, and now when necessary, also showing the devastation and the needs. But that's not very typical of his films. His films usually are about the strength and the vibrancy. So I wanted to also go back to Elena and ask, you know, where is she today? She was there visiting family. She doesn't live there year round. Where is she now? What is she doing today? Sí, siempre creo que mi familia es muy activista, muy viene de un linaje tradicional que defiende su territorio. Entonces, bueno, Elena y todos sus hermanos siempre han crecido dentro de ese entorno. Siempre han tenido que estar un año en Sarajevo compartiendo con los niños en la escuela y otro año en Suecia y otro año en Finlandia. Y así ha estado entre Europa y Sarajevo. Ella habla algunos idiomas. Su idioma nativo es el quichua y el sueco. Y luego los otros idiomas vienen a ser el inglés y el español. Entonces habla cuatro idiomas. Y es muy interesante porque desde muy joven se han dedicado al activismo. Y cuando llegan a Sarajevo, en las vacaciones o para estar un año en Sarajevo, pasan como alguien más de Sarajevo. No es que llega una extranjera, no. Es alguien más de Sarajevo que sabe todas las cosas que para vivir en Sarajevo, todas las historias, conoce a todos los líderes, a todos, entre jóvenes, todo. Entonces, hemos visto eso como un potencial para la continuidad de la lucha de Sarajevo. También yo he visto como un potencial para narrar historias, para hacer este documental, por ejemplo. Y eso, tiene la facilidad de desenvolverse en inglés. Y eso lo hace en la película, en Nueva York o en otros pueblos. Tiene la facilidad de comunicarse. Y también yo me pregunto, ¿no? Después de estos años de hacer documental, lo que tú decías hace rato, ¿qué hubiera sido yo si no hubiera contado las historias de Sarajevo? ¿Qué hubiera sido si no hubiera contado las...? Nadie los hubiera conocido. Ahora los jóvenes que nacieron en el 2005, pueden saber de lo que pasó en el 2002 a través de mis películas, y peor, los que nacieron en el 2010 y todos ellos, los más jóvenes. Entonces, es increíble, y el tiempo pasó rápido, y no estaba equivocado en contar historias. Muy ciertamente. Yes, so my family has always been a very strong activist family, and they have a strong traditional legacy of defending our territory. Now Elena and her siblings grew up in the midst of this. Elena spends, for example, 1 year in Sarajevo with the kids helping at school, and then she goes to Switzerland and to Finland. So she's between Europe and Sarajevo. She speaks different languages. Her native language is Quechua, and she also speaks and Swedish. Now, she knows other languages, English and Spanish, so she speaks four languages. And it's interesting because ever since they were very young, they have been activists. Now, when she comes back to Sarajevo for a vacation, she's not a foreigner, she is a native. She knows all the stories, all the leaders, the youth, and we see this as a potential for the continuity of the
resistance of Sarayaku. And also for narrating stories like this documentary, for example. She is very, very good communicating, and you see her speaking English in the film, and she does this in Ecuador and in other places. Now, one second. So what would have become of me if I hadn't made those films? Yes. So what would it have become of me if I had never made those films? Now, I make these films, and years later, people are able to see them. Now, if, for example, the youth who were born in 2005, now they can see the film and they will know what happened then. Even the kids who were born in 2010. So I think it's incredible how fast time flies. And if had I not told these stories through the documentaries, the world would not know Sarayaku. So I was not wrong in telling these stories. So we're starting to get some questions, and so I'm going to relay them from the chat here. Question. Benedetta says, Heriberto, I've always been amazed how the Sarayaku community has been able to integrate the newest technology in terms of communication and education, but at the same time, you've been so successful at maintaining the primordial values, the love for nature, the respect of elders, and the older ways, which is so hard for other countries and communities to maintain alive. How do you keep the young people of Sarayaku, which you were just talking about, right, involved and not completely absorbed by electronics and the addictions of contemporary life? Esta pregunta viene de Benedetta Heriberto, que nos está viendo, y tiene una pregunta para ti, que es que ella siempre se asombra de cómo la comunidad de Sarayaku ha podido integrar la más nueva tecnología en el tema de comunicación, educación, y al mismo tiempo ha también logrado mantener los valores primordiales, fundamentales, el amor por la naturaleza, el respeto por los mayores y las tradiciones, que es algo que otros países y regiones no les cuesta mucho, ¿no? Otras comunidades no logran mantener vivo. ¿Cómo mantienes a los jóvenes de Sarayaku, que mencionabas recién, involucrados y no completamente absorbidos por el mundo electrónico y todas las adicciones de la vida contemporánea o moderna? Sí, como cualquier joven del mundo, ahorita los jóvenes se interesan por todas las cosas, especialmente por el celular. Así no haya una señal de telefonía, no llegue la señal telefónica, ellos quieren tener un celular. Entonces, ¿cómo trabajamos en eso nosotros? Estuvimos en un taller para hacer fotos con celular. Realicen buenas fotos y compartan con el mundo a través de sus redes su vida. Tratamos de que la tecnología se vuelva positivo para nuestra defensa, como las cámaras que yo utilizo y otras cosas como lo utilizamos en internet y todo en la comunidad de Sarayaku. También tratamos de mostrar que si no trabajamos con los jóvenes, les puede consumir el internet. Entonces, siempre tratamos de educarles, de mostrarles de cómo podemos aprovechar positivamente para nuestros objetivos, para nuestra defensa, la tecnología que viene. Y justo en eso estamos trabajando mucho, y cada vez la tecnología siempre avanza. Y nosotros estamos a la puerta de la globalización. La carretera está avanzando cada vez más en dirección a nuestro pueblo. Y claro, son otros pueblos los que permiten eso, y nosotros como Sarayaku no, por supuesto, no vamos a permitir, pero eso normalmente significaría mucha migración, pero Sarayaku, los jóvenes de Sarayaku cada vez van
el rey, su amor está enraizándose mucho más en el corazón de ellos, el amor a su pueblo, como lo ven ahora. Yes, so like any young person in the world, they're interested in all that, especially on cell phones. And even when there's no reception, they want to have a cell phone. So how do we work with that? So one of the things we did is we did a workshop on how to take pictures using a phone so that they can take good pictures and they can share their life with the world through their networks and through social media. We try for technology to become something positive for our own advocacy. Like for example, the cameras I use and the internet that we have in our communities. So we try to show that if we don't work with the youth, they will become consumed with the internet. We try to show how to use technology as a tool to reach our objectives and to work in our advocacy. We work a lot on that. Now we are at the doorstep of globalization. The roads are getting closer to our town and other towns allow it, but we won't. This means that there will be more migration, but we see that the youth in Sarayaku have their love for their homeland very rooted in their hearts. There was another question about the size of the crew, and I also know that there was some footage shot outside of Sarayaku in the film, so I'm going to ask a question about the scale of the crew. Había una pregunta sobre el tamaño del equipo que hizo Elena. También sé que tienes material de por fuera, ¿no es cierto?, de las intervenciones de ella, que quizás los grabó otra gente o otro archivo, o son de archivo de las intervenciones de ella en otros países, en Nueva York. Entonces, ¿cómo es el equipo? ¿De qué tamaño es? Porque este es un largometraje y es de una escala muy grande, ¿no? ¿El equipo de producción te refieres? Sí. Bueno, en realidad somos dos. Más los jóvenes que nos apoyan ahí. Mi camarógrafo, que se llama Valerio Santi, y yo estamos siempre ahí pendientes de las historias. Y bueno, yo tuve que viajar a Nueva York para cubrir la marcha climática juvenil. Como tenía la visa, me hizo fácil la documentación. También buscamos aliados que nos apoyen en Nueva York. Siempre cuando hago este tipo de trabajo, busco alguien que me apoye. Entonces encontramos a alguien en Nueva York que nos apoye con una otra cámara. Y en Finlandia también, cuando filmamos en Finlandia, en la escuela de Elena, nos apoyaron los jóvenes finlandeses para documentar. Pero también detrás de eso había apoyos de organizaciones aliadas que nos facilitaron nuestras movilizaciones y nuestras estadías. Van a escuchar un pequeño ruidito, acá es la Amazonía, empezó una fuerte lluvia y tengo que un poco alzar la voz. So you mean the production team? Well, there's two of us, plus the youth who support us. My camera person, Valerie Santi, has supported and, you know, with the storytelling. And we actually flew to New York. I flew to New York to cover the youth climate march, and I had a visa, so it was accessible for me. And I'm always looking for allies to support, like in New York. When we went to New York, I was also supported by someone to get another camera. Also in Finland, when we recorded there, we also received support from Elena School, also allied organizations that supported with me moving around and where I would stay. And now you're gonna hear some noise because now there is a heavy rain in the Amazon.
So you'll be hearing it. So you've mentioned the word allyship very much, and I know that the struggle of Sarayaku has been made possible thanks to a lot of relationships that were garnered along the way to the Inter-American Court of Human Rights. And we see in some of the footage, we see people from different parts of the world in Sarayaku. So it isn't a really closed, I mean, you're maintaining this constant diplomacy, I would even say, with strategic allies. And I think that's really beautiful how allyship becomes this bridge and this point of exchange and learning. I was wondering what is going to come, I mean, after this film, you know, what could you do after this? Because you've covered so many things in your previous work, and I'm very curious about what's coming up next. Has hablado mucho de los aliados, ¿verdad? Y sé que Sarayaku ha trabajado con diferentes comunidades, agencias y personajes para poder llegar hasta el triunfo allá en la Corte Interamericana, ¿verdad? Y en ese camino de activismo se van sumando personas a esta lucha. Es una lucha que ha llamado la atención a la gente y me parece muy hermoso cómo se toma esta participación externa y no se excluye, sino que vemos también en algunas de tus películas vemos extranjeros allá en Sarayaku visitando, ¿no? Entonces se vuelve también un ejercicio de educación que hacen de diplomacia e intercambio a través de estas relaciones con estos aliados. Me pregunto, ¿qué viene después de hacer esta película, este largometraje, ¿no? que tiene este alcance? ¿Qué puede venir después? Ya que has contado muchas historias en el camino, ¿verdad? Tus diferentes películas. Y ahora llegando con Elena, ¿qué otros proyectos tienes en pensado? Justamente hoy estoy hablando porque se está planificando un viaje al Perú por río. Antes nuestros abuelos viajaban por río por largos meses para traer la sal. Y hay un grupo de Sarayaku que quiere hacer ese recorrido y llegar a las minas de sal. Pero claro, esta vez ya no van con remo, sino con motor. Y yo me gustaría documentar eso y les he propuesto para seguirles. Me parece muy interesante, porque antes no había fronteras. Y en eso se estalló la guerra. Un buen grupo de expedicionarios, hualingas de Sarayaku, se quedaron en la parte de Perú y hasta ahora no nos conocemos. Y hay la posibilidad de conocerlos y contarnos nuestras historias. Me parece una muy linda historia, la cual me voy a enfocar para poder seguir esa historia. Did you get that, María Angélica? Okay. Yes. Great. So, actually, today I was talking about a trip to Peru that we want to do by river. In the past, our grandparents used to travel through the river for long months to bring back salt. And now a group in Sarayaku wants to do the same trip to the salt mines. But this time we would do it not with canoes, but with motorized boats. So I would like to document that and follow that trajectory. So before, in the past, there were no borders. Then there were no borders with Peru. But then the war exploded, and actually people from Sarayaku were left back in Peru. So this is an opportunity for us to reunite, to gather, and to tell each other our stories. And I think this would be a good story to tell. Sí, es increíble. Las guerras han creado fronteras. Los presidentes
han creado fronteras y nos han alejado de nuestras familias, de nuestros hermanos que antes nos visitábamos. Ahora nos hemos convertido en enemigos, pero eso queremos cambiar y contar las historias, aprender nuevas historias de ellos, y eso creo que va a ser mi próxima historia. It is incredible how war has created borders and precedents have torn us apart as families. And the siblings that used to come visit us have now become our enemies. But we want to change that. And we want to actually reunite, tell each other our stories. And that is the story that I want to tell. Heriberto, you are a filmmaker, but you are really a filmmaker in the sense that you're a musician and you're also a photographer. So I feel those two elements of sound and image are so beautifully carried out, so beautifully expressed in all of your films. Can you tell us a little bit more about those, your other tracks, your other aspects of your creative life with your music, and I am always very moved when I hear songs sung by your mother in your films. There, it's always an element there. It's like a marker of your work, and I remember being so impressed the first time when I found out that the woman singing in your first film was your mother. So I'm going to translate now into Spanish. Heriberto, tú eres un cineasta, pero eres realmente un cineasta porque tú eres un músico además. Y un fotógrafo, ahí está todo lo audiovisual combinado, ¿no? Siempre me ha impresionado como la sonoridad de tu trabajo. Me impresionó saber la primera vez que vi tu primera película y está tu madre cantando, ¿no? Doña Corina, es un tratamiento especial que tú le das a la música. Así que si nos puedes contar un poco más de cómo te desenvuelves también en tus otras facetas con la música y también con la fotografía. Sí, antes de hacer películas, ofrecía conciertos en el grupo donde estaba, pero poco a poco fui dejando. Luego de haber grabado dos discos, dejé y me dediqué de lleno a las películas. Casi siempre en mis películas canta mi mamá. Y no sé, tal vez es porque soy su hijo. Me encanta la voz. Es muy... Tiene una voz especial, de sanadora, que te llega al corazón. Y de eso mismo se trata las letras. De llegar al corazón. Sus cantos son para defender la selva, para atraer el amor, para hipnotizar al enemigo, todas esas cosas. Y hay algunos fragmentos que lo he utilizado en mis películas. Y tengo un archivo grabado en un estudio a mi mamá. Y bueno, sigo tocando música en las reuniones familiares, ahí en la comunidad, pero así ya no con grupo. Pero la música fue un pilar muy importante en la lucha de Sarayaco, en la lucha antipetrolera. Los jóvenes, el pueblo mismo, se apoyó mucho en la lucha, en la música para continuar con la lucha. Somos el primer grupo de Sarayaco, porque pudo grabar un disco profesional. Hay varios músicos que no lograron, pero nosotros sí, y eso lo vio con buenos ojos Sarayaco. Ahora hay otros grupos, pero hay buenos vientos que me dicen que tengo que volver otra vez a la música para que los jóvenes se inspiren y no se olviden de su cultura, de su identidad, de sus instrumentos y de todas esas cosas. Yes, before
Before I made films, I offered concerts in my band. And little by little, we started recording. We actually recorded 2 records. And then I decided to dedicate myself fully to film. Always in all of my films, my mom sings. And I don't know if it is because I'm her son, but I love her voice. I think that she has a very special healing voice. And that is what she sings about. That is what her lyrics are about. They are about love, finding, attracting love. They talk about defending the jungle, about hypnotizing the enemy, all of that. And I have used parts of her music in my films. I actually have a file of her being professionally recorded in a studio. So I keep playing, but only in family gatherings and with the community. But that's it. Now, music is very important in Sarayaku, especially in the struggle against oil. The youth have very much leaned on music for our struggles. We were the first band in Sarayaku who was able to be professionally recorded, and that was very well seen in Sarayaku. And there have been other bands, but they have not been able to be professionally recorded. So I'm getting good winds of that. I should go back to music to inspire the youth and to remind the youth through music to not forget about their culture, their identity, and their instruments. Bueno, ya se nos empieza a cerrar el tiempo. Y para que no estemos apurados ni cortando ningún comentario, para cerrar, Heriberto, quiero que pienses en algún comentario con que quieras dejar al público. Me voy a traducir ahora mientras tú piensas. So, as our time comes to a close, I wanted to ask Heriberto if he had any parting thoughts to give you all before we close. Yo creo que es muy importante este tipo de trabajos que vienen desde los pueblos, que los jóvenes actuales o que los pueblos se apoderen de la comunicación, porque es la única manera que los pueblos pueden sobrevivir. Para que un pueblo sobreviva, el mundo tiene que conocer, si no, simplemente desaparece. Entonces, tenemos que hacernos conocer. Tenemos que contar nuestras historias y, por supuesto, tenemos que seguir viviendo en nuestros territorios. Yo vengo de un amplio territorio, de 135,000 hectáreas, donde la selva está intacta. Yo vivo en una casa hecha con palmas, el techo y la pared abierta. Entonces, proponemos vida desde los pueblos y qué mejor si manejan las herramientas de la comunicación y empiecen a proponer vida para otros pueblos del mundo que tal vez no conocen que los pueblos indígenas seguimos vigentes dentro de la selva. So I think this kind of work is very important. I think it's very important for the youth to become empowered and to own communication. And I think that it is the only way in which our peoples are going to survive. The only way for us to survive is for the world to know about us. Otherwise, the peoples will disappear. We need to make ourselves known through telling our stories, through defending and holding on to our territory. I have a very large home. My homeland is 133,000 acres of jungle that is untouched. I live in a home with palm roof and open walls. And it is important to propose life
to the peoples around the world. I think it's important that we own or that we make use of the tools of communication to give a proposal of life to other peoples, other indigenous peoples around the world. Maybe they don't, that may not know that there is other peoples who are striving, living in the jungle. Sí, y tu trabajo ha hecho como un comentario tan rotundo y rico sobre el valor de la selva, el valor de la forma de vida de los pueblos, ¿verdad? En un momento en que estamos viendo más guerras y un desequilibrio a nivel global, ¿verdad? Entonces, sí es una invitación a pasar a ese portal y a ese modo de pensamiento en la medida que se puede. Y sí se ha visto que este mensaje resuena con los pueblos cuando han mandado el mensaje a las conferencias mundiales, a los encuentros y los festivales de cine en el mundo. Es algo que yo creo que hace un trabajo muy efectivo y muy importante. Aquí tenemos un mensaje que dice gracias por tomar en cuenta, Heriberto, para que comente sobre el trabajo que viene realizando. Es muy importante que el mundo escuche la vida y la lucha de Sarayaku. Así que agradeciendo aquí a todos que nos han acompañado, a todos los que han hecho posible el evento. Tengo que recordar también a la gente que nos está, que está llegando ahora, que la película todavía va a estar disponible un día más a través de nuestra colaboración con la Universidad de Columbia, y que la próxima semana va a ser su estreno oficial en un festival medioambiental de la capital de Estados Unidos, de Washington. Y aquí también están llegando otros comentarios aquí de la decana de la universidad, diciendo que sí, es completamente cierto, muchos de nosotros no sabríamos de esta lucha si no fuera por tus películas, o lo sabríamos solo en forma abstracto y no se sentiría tan real. Muchas gracias, Heriberto, por permitirnos ser parte de esto, ¿no? Y ahora me voy a traducir al inglés si es que puedo. So, yes, I think the world really needs to hear this, and Heriberto's work has done such an incredible job at giving us a sense of what's at stake when you have a rich territory like this, what nature looks like in its fullness without being intervened. And that is a message that I feel has been very well received abroad when the films have been screened at major festivals, or when delegations of Sarayaku go and visit international gatherings, they're really listened to because they've got this concrete case that they've won, and the struggle that's been documented, and they have a proposal. There is a vision of a future, and they have a reality that they're building. So I wanted to thank him for the work, and thank us, thank the whole team for the event. We keep getting comments. I'm going to read one that came in here that resonates a little bit with what I was just saying, that, you know, a lot of us, this is a comment from Carol Becker of Columbia, so many of us would not know about this struggle if it were not for this film, or we would know only about it in the abstract. It would not feel real to us as it does not. So thank you, Heriberto, and myself, for allowing us to be part of this amazing festival. And to everyone who has not yet seen the film or any of his work before, we will have this one more day open through the link that we've shared through this event here at Columbia. And then next week, the film Elena Sarayaku Manta has its official world premiere at the DC Environmental Film Festival. So this has been a sneak peek that we've had, and we're very thankful to the team that's collaborated to bring us this event. ¿Alguna otra cosa que comentar? Yo he puesto enlaces de tu Instagram como selvas a sarayaku.org, también causaxacha.org también. Cualquier otra cosa que quieras compartir, yo acabo de decir también que vamos a tener el estreno oficial en el festival la semana que viene. No, agradecerles a todos por
permitirme contar nuestras historias desde los pueblos y eso, agradecer. Estoy muy agradecido de todo corazón y sin la ayuda de ustedes no creo que hubiera sido, no creo que hubiera podido ser visible la nueva película de Elena de Sarajevo. Estoy muy contento, de verdad estoy muy contento de que empiece con buen camino, con buenos aires la película. Thank you to everyone for letting us tell our stories of our peoples. I am very grateful from the bottom of my heart. I think that without your help, this movie, Elena of Sarayaku, would not have been visible. And I'm very happy because it starts with a very good journey and very good winds. So thank you. Pues entonces ya te dejamos y podemos esperar que mucha gente haya, si no ha visto la película, ahora tenga la curiosidad y vayan tras ella. Está disponible en inglés y en español para quienes quieran ir al enlace, porque el trabajo es multilingüe, ¿verdad? Aquí hay un último saludo, dice: muchas gracias por tu presentación y por tu coraje y determinación y maestría artística también, Heriberto. So once again, we'd like to thank Heriberto and thank our interpreter and the team. And I'm going to read one last comment that's been coming in here that says, thank you so much for this presentation and for your courage and determination and artistry. We have been really honored to be able to present Heriberto Guallinga's first feature film, which is an extraordinary story about an extraordinary individual and struggle and view. And please pass on the news of this film to other people who may have missed it. The film will have its official premiere next week, and we're very, very pleased and very happy to have been able to be opening sneak peek at this film. Entonces, muchísimas gracias. Thank you very much. Chaltumay. And ahora podemos cerrar nuestras cámaras y entra música.